así es, gente, estamos al aire. ¿Cómo están? Gente linda, ya en casa con todas las pilas, con el cafecito, con un bizcocho riquísimo, con un pancito tostado delicioso. Uy, se me hizo la boca agua, de verdad. Últimamente ando con una ansiedad, una hambre. Me quiero comer el mundo. Gente, de verdad que sí. Huicho, por favor. Ya. Calma. Gente, ¿cómo están allá en casita? ¿Todo bien? Espero que sí, que estén disfrutando de este programa. Bueno, está empezando, pero van a ver que va a ser un programazo en el que todos y todas se van a identificar. Porque vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todas las personas en el mundo entero, ¿verdad? Yo creo que sí, todos hemos pasado por esto. Pero bueno, como les digo, espero que se queden con nosotros. Denle like a nuestra página en Facebook, Tómate un Break, para que nos escriban por ahí en el Facebook Live. Hemos estado teniendo problemas técnicos con el streaming, pero espero que para hoy funcione. De no funcionar, igual les digo, pueden enviarnos mensajes al inbox o bien al 8464-1414. O si también quisieran entablar una conversación completamente en directo, pueden llamarnos al 2460-6200 para que lo tomen en cuenta. Muy bien, gente, ahora sí, estamos calentando motores porque ya nos acercamos al tema de hoy. Y antes les quiero mencionar que tenemos una invitada muy, pero muy especial, a la cual creo que ya muchos conocemos. Ya había estado acá en compañía de otra invitada, es que no quiero decir el nombre, si digo algún nombre ya la gente le va a agarrar el toque. Entonces, fueron dos chicas que estuvieron aquí, tienen una productora de la cual no tocamos mucho el tema, pero también tienen un grupo de rock, de covers, y andan ahí haciendo chivos por todo San Carlos. Así que la vamos a tener acá a una de las productoras, y que también es sonidista, ¿verdad? Picho, no te me acerques tanto que me das como... ¿Eh? Bueno, gente, eso me encanta. Ustedes no saben, yo soy la persona más feliz cuando les saco una sonrisa a los camarógrafos. O sea, ya yo siento que ya cumplí con mi deber en el día. Bueno, gente, vamos a vernos el tema de hoy sin más preámbulo. Y sí, el tema es un temazo. Un temazo en el que todos nos identificamos. ¿Cuáles son esas frases, esos comentarios, esas miradas, esas respiraciones, inhalaciones, posturas que hacen las mamás para con nosotros, sus hijos, que tenemos que sufrir y pasar cada cosa, gente, pero cada cosa, de verdad? Es que yo no sé, yo siento que es como que hay un diccionario de cómo ser mamá o el manual de cómo ser... Uy, mira, aquí ando escrito algo, qué pena, voy a poner esta otra mano. Es como un manual que hay de cómo ser mamá, entonces como que todas lo leen antes de ser mamá y dicen, ah, tengo que decir esto cuando sucede tal cosa, tengo que ser así cuando sucede el otro, tengo que mirarlo así, tengo que respirarle así. ¿Entienden? Es como que ya todas traen ese chip incorporado, por más diferentes que sean, ¿verdad? Así que desde ya escríbanos al WhatsApp o bien al Facebook cuáles son esas frases típicas de las mamás. ¿Qué les parece si nos vamos a ver y escuchar y disfrutar de un video nacional, Estréllame, de Gandhi, una pieza buenísima? Y al regresar, Huicho, al regresar, no te me acerques tanto porque me invade mi espacio personal, querido. Al regresar vamos a tener a la invitada especialísima, que casi digo el nombre, pero ustedes van a tener que quedarse aquí para que sepan quién es. Vamos a verlo. De color,
gente, seguimos con más. ¡Qué buena pieza, Sudamele! ¡Saca un pa' afuera! ¡Qué buena pieza, gente! Ahora sí, llegó el momento que todos hemos estado esperando, la invitada del día de hoy. Démosle un fuerte aplauso, ¿ah? ¡Suave! Es una gran amiga, así que tenemos hasta saludo especial y todo para que ustedes no se asusten allá en casa. ¡Gabriela Rodríguez, adelante! ¡Gaby! ¡1, 2, 3! ¡Suave! ¡Qué bueno, Gaby! Gaby es parte del grupo Fondo a la Derecha, ¿verdad? Ajá, es una banda de rock. Correcto. Gaby ya nos había estado acompañando junto a Nati y yo, a que le mandamos un besote y un abrazote, ¿verdad? Y pues nada, hoy viene más que como sonidista Fondo a la Derecha, sino también como Fondo a la Derecha Producciones, ¿verdad? Ajá, hoy venimos como Fondo a la Derecha Producciones. A la vez pasada habíamos venido como Fondo a la Derecha Banda Rock. Ajá, exacto. Hoy venimos a hablarle un poco sobre Fondo a la Derecha Producciones, para que sepan qué es lo que hacemos. Gaby, ¿cómo has estado? Bien. Todo bien. Ahí, renquita, sí, pero bien. Yo recién operadilla, sí, sí. Pero ahí va. Operada y todo con hilos ahí. Media descochada. Ahí está. Buenísimo, no, Gaby. Elegante. Contentísima, de verdad, muy contenta. Muchas gracias al canal por tenerme acá. A Vero. Vero sabe que ahí estamos de lleno. Yo sé, la saludo todos los días. Les agradezco todos los días porque ellas todos los días me escriben, gente. Todos los días. Son súper lindas, son un apoyo incondicional en momentos de momentos de terremoto, sí, momentos de inestabilidad, de todo. Momentos. Ellas están ahí aconsejándome. Sí, dándome críticas constructivas. Es que Vero, siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que el programa atrapa. Al menos a mí atrapa. Y creo que en este momento hay un montón de niños. Ajá. Hay un montón de niños porque hoy yo también soy profesora y hoy he estado dando clases. Ajá. Entonces, hoy muchos chiquitines, que ahora más adelante vamos a estarlos saludando, a ver si me acuerdo de cuántos, porque son muchos. Entonces, más adelante los vamos a estar saludando. Claro, sí. Gaby, de hecho, te tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí, a vos. Toma asiento antes de que te dé algo. Voy a sentarme. Mira, nos llegó un correo. Voy a sentarme aquí mejor. Un correo con una cantidad de cartas, señores, de papelitos de estudiantes de Gaby, porque Gaby también es profesora. ¿Vos das clases de? Música. Música en una escuela, en la escuela de. Cuatro. ¿Cuatro escuelas? Yo doy clases doy escuelas en cuatro clases. Ok. Doy clases en cuatro escuelas. Buenos Aires de Pocosol, saludos para todos, a los profesores y a los estudiantes de allá. San Diego de Pocosol, saludos para todos. San Miguel de Pocosol, que de ahí vengo hoy, que hoy me tocaba ahí. Y Esterito de Pocosol, que por cierto, con los de Esterito fuimos ahorita al FEA Nacional. ¡Wow! ¡Qué con la categoría Percusión Corporal. ¡Ay, que fue en el Parque de Lesiones! Con San Miguel, con todos esos que mandaron esas cosas, con ellos llegamos hasta la etapa regional con baile temático conceptual. Gaby es este tipo de maestras que a nosotros, los niños que desde la escuela nos gusta el arte, amamos porque ellas están ahí apoyando, gracias, ayudándonos, dando la iniciativa, buenísimo. Gaby, mira, ¿qué te parece si te doy la mitad de los correos? Ay, Dios. ¿Saben qué me encanta? Oiga, los correos. ¿Qué? Estos correos que llegaron hechos a mano y letra. A puño y letra, mejor dicho, a mano y letra. Yo sabía que lo sabes. Ah, eso es una frase de una mamá. A puño y letra. A mano y letra, dice una mamá. A mano y letra. A mano y letra. Ajá, wow. Sí, a mano y bueno, letra. A puño y letra me encanta porque los enviaron en papelitos, niños de escuela, ya de la escuela San Miguel. Chiquillos, muchas gracias y saludos. Les saludo. Voy a ir leyéndolo lo más rápido. Leo yo uno y le des voz, a ver si nos da el chance. Si no, enviamos a video y luego seguimos leyendo los demás. San Miguel, Jordan, Darío, Cantillo Hernández y a mi familia. Saludos para él. Aquí tenemos a Valery Naomi de la Escuela San Miguel. Valery, hola. Hansel Urrutia. 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 Mira, nunca había escuchado ese apellido. De la Escuela San Miguel. Jocelyn Obregón Dormos. Carlos Alberto Ríos. Harlon Turrojas. Un saludo para Mariana Lago y Dayana Lago. Justin Andrés. Hernández Sainz. Hola, mándenme un saludo, Dylan Andrés Chacón González. Saludos, Dylan Andrés Chacón González. Nelson Castro Ponce, hola, Nelsito. Justin, un saludo. Salúdeme a mí, dice Dominic. Dominic es de Boca Arenal. Saludos, Dominic. Ay, saludos para ella. Escuela San Miguel, Raúl. Raúl, sálveme y a mí embarrado. Dylan, salúdeme y a mí, hermano Ian. Se le pareció. Perdón, mi amor. Al chavo. Esas letras de los niños que son fascinantes, de verdad. Sí, porque no voy a... Dale, no puedo decirlo. Karen Juliana Garro Campos. Hola, Karen. Hola, soy Crisia de la Escuela San Miguel. Le mando un saludo a la niña Gabriela. Ah, hola, mi chiquita. Un saludo para María Ángel
Douglas, Gerald y Alonso. Bueno, todos aprovecharon. Oh, wow. Hola, soy Ariel. Saludos para la maestra guapa, la niña Gabriela. Ah, gracias. Miguel y corazón. Ah, ok, va. ¿Quién fue? Fue Ariel. Ay, mi chiquita. Dice Sofía Chávez Corella y Camila Chávez Darío Corella desde San Miguel. Niña, saludos. Me está bien. Aquí está su saludo. Cariño. Eso es una frase típica de una maestra. Oh, chiquito, ¿ustedes vieron? Sí. Dice, yo me llamo Erika Dayana Alvir Hernández y saludos a mi familia Hernández. Lugar, Las Parcelas de Pocosol. Escuela, San Miguel de Pocosol. Gracias, niña de música. Ay, qué genial. Y el último que tengo por aquí dice que es a Joseph Andrés García, no sé, no me acuerdo, de la Escuela San Miguel. Pero saludos para él. Saludos. Hola, soy Alicia Guerrero Zamora y quiero saludar a la niña Gabriela y a mi mamá. Saludos para ellas. Y el último acá dice, oh, wow, bueno, eso es una carta. Ya, es una carta de Navidad. Es una profesional. Es una profesional. De Ana para Canal 14. Hola, soy Ana de la Escuela de San Miguel de Pocosol y mando un saludo a la profe Gabriela y a todos los de Canal 14. Chiquillos, saludos para ustedes también. Bendiciones, que Dios esté siempre con ustedes. Los veo hoy a las 4 p.m. en Tomate Break. O genial. Sea, nos están bien. Qué lindo, de verdad. Vamos a guardar estos papelitos aquí en el buzón de recuerdos de Canal 14 porque me encanta que se tomen la molestia de haber sacado el tiempo y escribirnos. Eso me fascina. Gaby, ¿te parece si vamos a ver una canción nacional? Vámonos. Sí, vamos a verla. Thank you.
mesa se analizarán los temas del momento en el deporte nacional y regional. Con este espacio trataremos de ir más allá de la noticia y ver lo que ocurre en el fondo de las diferentes disciplinas deportivas de nuestra región, con invitados especiales cada semana. Atrévase usted también a ser parte de nuestro staff opinando en la plataforma de redes sociales. Todos los lunes a las 9 de la noche su cita es con TVN Deportes Análisis, donde el debate será parte esencial del programa. Los esperamos. Siempre y donde sea. Las mujeres embarazadas afectadas por el virus del Zika corremos el riesgo de dar a luz a un bebé con microcefalia. La microcefalia es cuando un niño nace con el cerebro más pequeño de lo normal. En estos casos, el recién nacido puede sufrir discapacidad intelectual y otros problemas graves de salud. Por eso, para evitar el Zika y las enfermedades graves que pueda causar durante el embarazo, debemos protegernos de la picadura del zancudo, eliminando sus criaderos. Luchemos todos contra el zancudo Aedes aegypti. Sin zancudos, no hay Zika, dengue ni chikungunya. Ustedes no saben, al parecer aquí Gaby me ha hecho un rating pero súper alto, porque este teléfono está que colapsa de mensajes en Facebook, en WhatsApp, mensajes normales. Por acá nos dicen la frase, cómase toda la comida. Esa es una frase muy de una mamá. Por acá nos dicen también, hola, soy Rachel de la Escuela San Miguel. Saludos de Canal 14, te estamos viendo, profe, yo y yo sé. Oiga, Gaby, pero véngase para acá, ¿por qué está usted ahí? ¿Ah? Escóndalo, que nadie lo vea, es un secreto de amor, Por acá nos dicen, una frase ya de más grande cuando se discutía algún tema era Jalisco nunca pierde. Ay, madres. Un video de la banda 424, socórreme, pura vida y gracias por el parlante, suena genial. Alonso vino a traer el premio que se ganó el lunes y está ya estrenando el parlante, Gaby. ¿Qué? Dichita, pero usted está perdida. No, sí, ya sé cuál parlante, el blanco. Están todas ya. Me dicha que se me conectó. Ok, vámonos al Facebook para ver qué nos dice la gente linda que está aquí conectada en el streaming. Nos dice Juan Sasso Sánchez Solís, aquí de Canal 14, a veces nuestro camarógrafo también. Nos dice, espere y verá. Espere y verá. Eso es algo que nos dicen las mamás bien mis. Ana Rodríguez Salazar, un saludo para mi hermana Gaby. Oye, tu hermana te está saludando. Hola, hola. Jeremy Araya, que ayer estuvo acá en el programa. Saludos, Vero, desde Radio Hospital. Saludos, Jeremy, muchas gracias. Por acá nos dice Ana Rodríguez Salazar y para mi mamá Giselle. Está bien, para tu mamá también. Para Ana, no sé. Gabriela Rodríguez, un saludo para mí, de mí, aquí en sintonía. Hoy Gaby es la que siempre está comentando. Vea. Hoy se las presento, para la gente que no entiende, que yo siempre estoy como con Gaby. Gaby, ella es Gaby y siempre está comentándonos. Jordan dice, ¡Gaby! ¡Jordita! Sí, sí, hoy tenemos bastantes personas conectadas, estás pero uff, voladísima. Ok, Gaby, hablemos un poco de las frases en lo que nos siguen enviando la gente más comentarios. Frases de las mamás. Frases de las mamás, uy, hay tantas. ¿Qué te parece si hacemos de mamá y de hija? Para tirar frases. Hágale. Sí. Ok. ¿Qué querés ser vos? La hija. ¿La hija? La hija. Bueno, yo la soy mamá. La mamá, aunque yo me lo más joven, ¿verdad? Hay que dejarlo claro, pero bueno, no importa. Hagamos los papeles diferentes. Ok. Empiezan a darse. Mamá, hija. Me dijo, hija. Ok. A ver, mamá, hija. Ok. Vamos yo a ver. Yo estoy cocinando. Ok. Picando la cebolla. Sí. Y entonces yo llego con mi tablet. ¿Verdad? Con mi tablet. Es tablet, ok. Está un poco muy extraña, muy grande. Ahora todos van a querer una tablet redonda. Ok, tengo un futuro. Esas son las tablets del futuro.
Hola, ma. Hola, mi chiquita, ¿cómo me le fue en la escuela? Bien. Digo, en el colegio, porque ya está bastante grandecita para estar en la escuela. Sí, sí. Ma, ¿está haciendo comida? ¿Y usted qué cree, mi chiquita? Digo yo, o sea, es que... Sí, estoy picando cebollita para hacerle comidita a usted, a su papá y a todo el mundo, ya que todo me toca a mí. Todo soy yo aquí. Nadie hace nada, solo yo. Ma, ¿y qué va a hacer de comer? ¿Cómo que voy a hacer de comer? Sí, ¿qué vamos a lo comer? Lo que hay. Eso es lo que voy a hacer, lo que hay, lo que puedo hacer. ¿Pero qué vamos a comer? ¿Comida? Eso es lo que vamos a comer, comida. Comida. Y que no se le ocurra pedir gustos, soy yo. Porque esto no es ningún restaurante. Ma, ¿y va a ser fresco? Ah, también. ¿Y por qué no lo hace usted? Está bien, lo hago yo. Yo lo hago. No, mejor yo lo hago, porque usted ese fresco no le queda bien. Yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Pero es un toque. Usted tranquila, vaya, siéntese. Dios mío, es que todo me toca a mí. Nadie se considera ser. Nadie se apiada de mí. Yo, o sea, esa es la típica mamá que usted va y le dice, male, ayudo. Y no vaya. Y ese colerón que le da a uno, porque parecen bipolares a veces. Oiga, y uno se sienta porque lo mandaron a sentar. Ajá. Entonces se sienta. Ay, qué bonita. Escucha. Y no hace nada. Usted, ¿ah? Oiga. No piensa ayudarme. Por eso, y escucha, todo lo hago yo. En esta casa nadie te ayuda. Y uno. Ok, hagamos ahora el de pedir permiso. Ese es buenísimo. Sí, sí. Pero digamos que, diga, espérese. El papá es el señor Bigotes. Señor Bigotes, que va. Ok, entonces, resulta que yo, por aquí, pero no lo espero. Yo llego, Llega. Ma, es que me llamó Nati y me dijo que si podíamos ir, que el concierto, que hay concierto con fondo a la derecha. Y yo quiero ir. Pero es que ahí en la calle noche eso es peligroso. Ma, pero vamos Nati, va Jason, va Fauri, van todos. Bueno, vaya, pídale permiso a su papá, yo no sé, vaya. ¿Apa? Lo que él diga, lo que él ¿apa? Diga. Ajá, su papá. Ma, vaya, diga, pregunto. Pa. ¿Qué? Pa, que si me voy a ir con Nati, con Fauricio, con... Yo no sé, vaya, pregúntele a su mamá, yo esas cosas no sé. Pa, pero mamá me dijo que le preguntara a usted. Sí, mi amor, vaya, pregúntele a ella, porque yo esas cosas no sé. Ma. Ay, ¿qué fue? Que dice pa, que le pregunte a usted, que usted sabe. Ay, mi chiquita, pero él no puede tener un punto de vista, tomar una decisión. Dígale que él piense y le diga a usted, yo qué voy a saber. Ma, pero ya me dijo que usted. Pero yo no sé, vaya, dígale a él. Luego yo le digo que sí y le pasa algo. Ah, y la culpable soy yo, ¿verdad? Muy bonito. No, él, dígale. Pa, dice ma que usted es el que toma la decisión. Ay, qué señora esta, pero ya le dije que no sé, que le pregunte a ella. Yo no sé esas cosas, que ella tome la decisión. Por eso, pero usted sí me da permiso. Sí, es que no sé lo que diga ella. Si ella le da permiso, usted va y punto. Le digo a ella entonces. Sí, sí, oye, dígale. Ma. Ay, señor misericordioso, dame paciencia con esta mocosa, que ya no me dejan paz. Dice pa que usted, lo que diga usted, la apoya. Oiga, y esta es la parte donde hacen y uno se queda así como sí o no, y se queda uno en el abismo aquello de que me voy o me quedo, y aquel pánico en el pecho de que, y si le pregunto y me regaña, voy a preguntar. Ma, entonces ¿qué? ¿Sí voy? ¿Qué le digo a Ana? Está en el teléfono. Voy. Véame, chiquita, haga lo que a usted se le dé la gana, ¿ok? Pero yo nada más le digo, si le pasa algo, ahí usted verá. Ahí verá. Frase típica de la mamá que lo frena en seco. Si le pasa algo. Y usted se queda así como... No me venga a decir nada y yo no le quiero responder, se lo dije. Y entonces usted decide... Nah, ya no. No voy a ir. ¡Qué buena, Gaby, verdad! ¿Qué otras frases tienen las mamás que uno dice, uy, pero es que de veras, qué bárbaras, son como adivinas? Vea, yo tengo... Mi mamá, mamita, te amo. Usted sabe que yo la amo, ¿verdad? Pero frase es... ¡Cállese! Respóndame. Entonces, ¡cállese! ¡Respóndame! O me
algo, responde. ¿Qué hago? O sea, no me dice qué hacer. O mientras usted diga. Bajo el techo de esta casa. No, mientras usted diga bajo mi techo. Se hace lo que yo diga. Y usted, ok. Dale. ¿Sí? Oiga, sí. No, yo me quiero largar. Sí, las mamás tienen eso. O sea, es. Y, no, y todas. Sí, sí. ¿Cómo es usted? Es lo que digo, su manual, ellas lo compran, yo estoy segura. Librería Internacional o alguna por ahí, no sé. No sé. No sé, alguna librería, ellas lo compran. Yo considero que debe ser decir librería mamá. De la mamá. Ajá. De la mamá. Frases exactas para momentos exactos. Exactamente. Oiga, esa es la publicidad, esa es la publicidad. Sí. Fondo Derecho Producciones. Pues. Eso. Y Verónica Suárez, en colaboración. Sí, bueno, gente, ¿qué les parece si nos vamos a un video? Pero antes les decimos o no les... No, mejor no les decimos. No, después. Quédense en que el sintonía. Que quedar ahí. Sí, hay sorpresas. Yo te dejo que lo mandes. Bueno, gente, vamos a un corte comercial y ya... Un video. Vamos a un corte comercial y ya casi ya venimos. No, un video. A ver, es que fue culpa de ella. Ok, vamos a ver. Corte. Okay, eso va. No pasó. Chicos, vamos a un video musical y ya casi venimos. Y ahora con una sorpresa que les tenemos. No se lo pueden perder. ¿Qué va? ¿Y Adriana? Madre, me echó una trama de que tenía que ir a la U a recoger un examen. Y, madre, ¿no vamos a ir al ferry a las 9? Sí, madre. ¡Chicos, pasé! ¡Chicos, pasé! ¡Pasé! ¡Pasé! Mira a tu alrededor, decime lo que ves. La gente de tu barrio tomando el bus de 10. Un loco pasa y canta que sigue siendo el rey. Palomas en la plaza y gatos en el play. Contame cómo rompe los bombos el silencio. La piel de este país se empapa hasta el cimiento. Ciudades de papel que laten bajo el cielo. Un rostro de muchacha, nubes en el pelo. Contame lo que ves, aquello que te toca. El triunfo y el revés. Contame bien tu historia y experta en la verdad que sale de tu boca. El suelo que nos une es más que polvo y roca. Llevamos sangres y nombres que no vamos a olvidar. Llevamos ríos por dentro con sueños en el agua. Queremos días mejores mucho antes de mañana. Tenemos ojos de invierno y un sol que siempre vaya a brillar. Tocamos el paraíso tendidos bajo el palmar. Tenemos una bandera flotando en la mirada. Tan frágil o el canto de una rara. Decime cómo fue, callaste la palabra que diste con la voz de amigo que me llama. Decime cómo estás, préstame tu mirada, que solo vos y yo sabemos lo que falta. Decime si en la luz de alguna madrugada has visto a tu volcán llorando fuego y lava. Y llora por la suerte del tigre y la bandada, del tímido venado cazado por la espalda. Contame tu pasión, tocame la memoria. Seremos una voz si somos una ola. Cambiemos la tristeza por lámparas de vida. Llevemos el amor a cada piel herida. Tenemos alma de bosque y corazón que quiere volar. Llevamos sangres y nombres que no vamos a olvidar. Llevamos vivos por dentro con sueños en el agua. Queremos días mejores mucho antes de mañana. Que siempre vaya a brillar. Tocamos el paraíso
tendidos bajo el palmar. Tenemos una bandera flotando en la mirada, tan frágil como un beso o el canto de una rana. Viernes Negro. En sus almacenes de Coopelesca, este 24 de noviembre, visítenos y encuentre increíbles ofertas y descuentos, hasta del 50%, solo en sus almacenes de Coopelesca, en Fortuna, Ciudad Quesada, Puerto Viejo de Sarapiquí, Aguasarcas y Santa Rosa de Pocosol. Viernes Negro. En sus almacenes de Coopelesca, les esperamos. Clásicos y más. Viernes 9 de la noche y domingos 8:30 de la noche, completamente en vivo. Clásicos y más. El programa que te devuelve en el tiempo a través de la música en video. Me gustaría más que hablen de cultura. A mí me gustaría que hablaran más sobre los personajes de San Carlos. Me gustaría que nos brinden mayor información sobre temas políticos. Sería interesante escuchar temas sobre la salud. A mí lo que me gustaría más que todo que hablen de deportes. A mí me interesaría que en el programa Entre Nosotros se mencionen los artistas locales. Soy Andrés Madrigal. Les quiero invitar a que me acompañen este y todos los viernes a las 12:30, luego del noticiero del mediodía por Canal 14, en su programa y el mío, Entre Nosotros, donde vamos a conocer de todos los temas en torno a nuestra sociedad. Este viernes a las 12:30, con repetición los domingos a las 3 de la tarde. Umbrales, telerrevista sobre los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad Estatal a Distancia. Ahora con secciones de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente para toda la familia. No se lo pierda los miércoles 7 de la noche, con repetición los sábados 6:30 de la tarde, aquí por TVN Canal 14. Este mocoso es que me saca las canas verdes, de verdad que sí me pone, pero... ¿Cómo está? ¿Qué voy a hacer con usted, Carlos Andrés Chavarría de la Cruz? ¿Qué voy a hacer con usted? Ya le dije, güey. Esa era una mirada matadora de mamá, según yo. ¿Qué les parece si vamos a ver un WhatsAppazo que nos llegó después de tanto tiempo? ¡Gloria a Dios! Vamos a verlo y ya venimos con más. Hola, ¿cómo están? Gracias que yo les digo a mis hijos, ay, de que cuando yo llegue a la casa ustedes no me hayan hecho lo que yo les dije. Otra es, ¿cuánto apostamos a que si yo voy lo encuentro? Y otra es, ustedes a mí no me pueden engañar. A ustedes yo los conozco como que los parí. Bueno, ese fue un WhatsAppazo de una mamá de Belén, nuestra amiga, la de tú eres mi amiga fiel, tú eres mi amiga fiel. Gracias, Belén, por ese WhatsAppazo. Mira, me encanta porque vos sos mamá
Entonces vos misma estás aceptando que esos son los dichos típicos que vos pones en práctica para con tus hijos porque te aprendiste el manual de la mamá. Oh, ¿ok? Gracias, Bele. Vea, de hecho, Gaby y yo estábamos pensando ahorita hacer una improvisación actoral acerca de ese dicho. Oye, coge huecho, pero no se me llega la cámara, chito. Una improvisación actoral de ese si yo voy y lo encuentro, apostamos. Ahorita van a ver, porque en ese si yo voy y lo encuentro hay una sorpresa por ahí. Vean, por acá rápidamente, Gaby, venga, chepa acá. Nos está mandando un montón de saludos, nos dicen. Hola, soy Joisbel Quesada López. Joisbel, gracias a la maestra que tengo a la par, porque esta chita no le enseñaron a leer en la escuela. Joisbel Quesada López, de la Escuela San Miguel. Le quiero mandar un saludito a la profe Gaby, a Canal 14, a mi mamá, a mi papá, y que Dios los bendiga siempre. Saludos, preciosa. Léete ese. Dice un saludo para la familia Sánchez Poveda, uh-huh. De Yul. Ay, vea, Yul, soy de la Escuela San Miguel. Un abrazo para la niña Gaby, me complacen con... Me complacen con mayores. Es una canción, pero es que él sabe que yo soy anti esas canciones. Hay un saludo. Mayores, canción. Hay un saludo para Huiti. Él se llama Marcial Cruz. Él me está viendo en esos momentos. Muy chiquito, ahora me mandó un mensaje diciéndome, profe, me siento orgulloso de ser su estudiante. Yo más orgulloso de ser su profe. Un abrazo, Huiti. Qué lindo. Vea, por acá nos dicen, hola, soy Rachel de Escuela San Miguel. Saludos de Canal 14. Te estamos viendo, profe, yo y Josebet. Soy una mamá de Rachel. Hola, típico Rachel. De lo del permiso. Oiga, aquí están hablando ya cosas administrativas y no, de todo. Del permiso del papá, de la mamá, mamita. Ya. Excelente programa. Saludos, Vero y Gaby. Jaja, qué par de ellas. Esa hija debería sacarla de fondo a la derecha por desobediente. Por acá nos dicen, linda amiga, buen programa. Los felicito. Maritza Herrera, mi sobrina, bella. Hola, tía. Abuelo José. Lindo, mi abuelo, ¿verdad? José en Terrón, Colorado. Lo está viendo también. Hola, abuelo. Un beso. Qué lindo ver toda esa gente que nos está sintonizando. En Facebook nos dicen, Barrantes Stephanie, frase típica, pase, no le voy a pegar. Y así, ojo, y así con la chancleta. Pase, no le voy a pegar. Y G. Salazar Miranda nos dice, hermosa, mi niña, mamá te ama, Dios te bendiga. Mami, besos. Por acá vamos a ver, dice Raquel, mami, diga que saludos a la niña, que también es mi prima de parte de Raquel Mata, nos dice. Raquel, así, sí. Hola, Raquel. Qué linda, de verdad. Veo un montón de gente. Me encanta, de verdad, la gente está súper, súper sintonizada con este tema. ¿Qué te parece si hablamos más del tema, Gaby? ¿Cómo de qué? ¿Qué pasó, güey? Ok, vamos a ver. A ver, usted se le perdió algo. Okay. En ese momento, ya. En ese momento se me perdió algo, ya. Yo estoy relajada. Yo lo dejé aquí estaba, mínimo mami arregló y quién sabe dónde lo puso, eso fue, pero voy a preguntar, ma, ¿qué? Yo tenía, y el típico, ¿qué? Esta fue la llave de molestar de nuevo. Ma, que es que en la mesita de noche yo dejé lo del teléfono aquello que yo le conté que había comprado. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿No está ahí? Mi chiquita, ¿yo qué vas a ver? ¿Eso es suyo? ¿Acaso que eso es mío? Ma, pero es que está acomodado y no está como yo lo dejé, entonces me imagino que usted tuvo que haber acomodado. No, yo no acomodo nada. Voy a ir a buscar, pero vaya, está. Vaya, busque para que vea, vaya, busque. El que busca, encuentra. Eso decía mi abuela. No está. Yo ya, ¿no está? Ay, Rachel María. Si yo voy a buscar y lo encuentro, ahí de usted. ¡Venga! Aquí no hay nada. Ya lo busqué. ¿No hay nada? No hay, Emma. ¡Venga! ¿Cuánto le apuesto que si yo voy a ir a buscar, lo encuentro? Vea, y es más, no tengo ni que hacer nada y ya lo encontré. Ah, vea, he revolcado. No hay nada. Ahí no está. Ahí está. Ahí está. Yo no sé. Ahí está. No, y me fue bien con usted, porque las mamás dicen, y si yo voy y lo encuentro, ay, le doy con lo mismo. Ah, sí. Y bueno, voy a buscar otra vez. Pero, ¿qué es eso, Michita? ¿Por qué anda usted tan emocionado? Resulta y sucede, pasa y acontece, que esto es un cargador de celular portátil. Me encanta el rosado. En realidad ya no me gusta el rosado, ya pasó esa etapa. Y este cargador, fondo a la derecha, producciones, lo traemos para rifarlo hoy. Entre, ¿cómo lo vamos a hacer? Entre cómo, ¿ok? Ajá. Nada más tienen que llamarnos ya. La ya. Primera llamada que entre, ya. Al 2460-6200. Se ajá. Lleva para la casa. Ahora, se lo lleva. Importante, este cargador que lo trae Fondo de la Derecha Producciones fue patrocinado por Texcells. Muchas gracias a la gente de Texcells, porque nosotros como productora tenemos también nuestros patrocinadores. Claro. Entonces muchas gracias Texcells, y ahí vamos a estar en contacto contándoles qué tienen ellos para este Viernes Negro. Entonces, y de igual forma, quienes quieran patrocinar a Tomato Break.
Pueden hacerlo, solo llamen al 8464-1414 o bien al 2460-6200. Ya tenemos llamada, David. Oiga, ya. David. ¿David? ¿Sí? Sí, tenemos llamada. Ay, vamos a ver quién se lo pegó. ¿Quién se lo pegó? Vamos a ver quién se lo pegó. Vea, por eso, gente, tienen que estar viendo Tomate un Break 24-7, bueno, 24-7 por el programa no, o sea, es solo una vez, es una vez al día, una hora, pero o sea, tienen que verlo todo, todo, desde las 4 a las 5, no despegarse, pero ni en los anuncios, porque vean, de pronto tenemos sorpresas donde estamos regalando cosas, ¿verdad? Con A la Derecha Productions. Ajá, así es. David, cuénteme, ¿quién llamó? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Están tomando los datos? ¿La va a pasar al aire? Pásemela, güey. ¿Es un hombre, es una chica, un niño, un adolescente? Bueno, ¿qué otra frase por ahí? Otra frase que hay, espere para ver. Ah, esa. De que usted inyecta. Ajá. Vaya, láveme los trastes, mamita. Usted llega. Ay, sí. Y lava trastes. Y seca la cosa y pone. Y usted deje todo limpísimo. Listo. Ma, ya, hasta limpión la ve, mami. Ajá. Y se viene la mamá porque usted sabe que la mamá... ¿Y qué pasa? Porque ya ocupamos meterle la llamada. Y resulta que usted no lavó las ollas y llega la mamá y dice, ¿qué? ¿Esas ollas que tenían culebras? ¡Ay, qué cosa! Sí, esto es súper cierto. Sí. Gente, pásenme la llamadita, pásenme para felicitar a esa persona ganadora. A ver, ¿quién me dice aló por ahí? Hello. Hola, ¿quién me habla? Aló. Aló, ¿me escucha? Un saludo para mi Witty. ¡Witty! Le manda saludos, Marcial. Marcial Cruz, Witty, el que me dijo que estaba orgulloso de mí. Aquí, ¡qué lindo! Gracias, que te estamos viendo, Witty. Me siento muy orgullosa de ti, que me enseñaste a tocar los tambores. Los tambores. Mi amor, besos. Gracias. Igual, un abrazo. ¿Y esto? Todo lo que sea, vamos a dejar por vos. Marcial, le queda más fácil que vos le lleves el premio, ¿verdad? De hecho. Entonces, llévaselo vos. Le iba a decir que vinieras a Canal 14 a recogerlo, pero mejor se lo llevas. Y vamos a cantar el... Profe del mundo. Ay, qué lindo. Gracias, Marcial. Besos. Un besote para vos, de verdad. Gracias por estar en sintonía y por haber llamado. Muchas gracias y felicidades. No te despegues del programa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias para Marcial y muchas felicidades. Y se lo ganó, 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 ganó. Buenísimo. Vámonos a un cortecito comercial y ya venimos con más. ¿Ve? Te faltó Tomate un Break. ¿Por qué no? Otra vez vuelves a gritar. Viernes Negro. En sus almacenes de Coppel Esca, este 24 de noviembre, visítenos y encuentre increíbles ofertas y descuentos, hasta del 50%, solo en sus almacenes de Coppel Esca, en Fortuna, Ciudad Quesada, Puerto Viejo de Sarapiquí, Aguasarcas y Santa Rosa de Pocosol. Viernes Negro, en sus almacenes de Coppel Esca, les esperamos. Clásicos y más. Viernes 9 de la noche y domingos 8:30 de la noche, completamente en vivo. Clásicos y más. El programa que te devuelve en el tiempo a través de la música en video. Me gustaría más que hablen de cultura. A mí me gustaría que hablaran más sobre los personajes de San Carlos. Me gustaría que nos brinden mayor información sobre temas políticos. Sería interesante escuchar temas sobre la salud. A mí lo que me gustaría más que todo que hablen de deportes. A mí me interesaría que en el programa Entre Nosotros se mencionen los artistas locales. Soy Andrés Madrigal. Les quiero invitar a que me acompañen este y todos los viernes a las 12:30, luego del noticiero del mediodía por Canal 14, en su programa y el mío, Entre Nosotros, donde vamos a conocer de todos los temas en torno a nuestra sociedad. Este viernes a las 12:30, con repetición los domingos a las 3 de la tarde. We'll be right back.
Nexos. Desde el 2003 es el único programa de Costa Rica especializado en discapacidad y adultez mayor. Nexos promueve la inclusión de estos colectivos mediante un enfoque de comunicación basado en los derechos humanos que reconoce y celebra la diversidad. Aquí, en TVN Canal 14, los lunes a las 2 de la tarde, con repetición los viernes a las 10 de la mañana, en convenio con Canal UCR. Umbrales. Telerrevista sobre los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad Estatal a Distancia. Ahora con secciones de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente para toda la familia. No se lo pierda los miércoles 7 de la noche, con repetición los sábados 6 y 30 de la tarde, aquí por TVN Canal 14. Hola niña, soy Ana Yariela de la Escuela San Miguel, saludos. Es un super programa, la frase de mi mamá es levántese porque ya le va a agarrar tarde y apenas son las 5:30 de la mañana. Hola, soy Katherine de la Escuela de San Miguel y lo típico es levantarse, ¿es se levante o la levanto? Sí, cierto. Nos dicen por acá, hola, soy Rachel de la Escuela San Miguel, saludos de Canal 14, te estamos viendo, profe. Y yo soy Josebeth, soy una mamá de Rachel, típico lo de permiso. Te quiero, eres mi mejor maestra, soy Rachel de la Escuela San Miguel, te amo, profe. Wow, Gaby, venga para acá. ¿Qué se siente que a uno le digan eso? De verdad que muy, muy contenta, muy orgullosa, chicos. Con ellos fue que fui hasta la etapa regional con la Escuela San Miguel a lo que fue el Festival Estudiantil de las Artes. De igual manera, un saludo para los de San Diego que también llegaron a esa etapa regional. Muy orgullosa de ellos. Son unos artistas y disfrutamos cada clase, que es lo que más importa. En este momento pues ya todos tienen promedios. Felicidades a todos los que se exhibieron, a todos los que pasaron la música. Vayan a disfrutar la Navidad ya. Vayan ya a disfrutarlo, todavía no hemos salido a las clases. No hemos salido. Vea, por acá nos dice Jorge Arturo Carvajal, hola Vero, saludos, qué carga. Gracias Arturo, saludos para vos también. Gente, ya tenemos que... Bueno, por aquí voy a ver unos mensajitos más. Nos dicen, hola niña Gaby, soy Karen Juliana de la Escuela San Miguel. Felicidades, niña, felicidades a usted y a todos los de Tomato Break. Gracias, corazón, un besote, de verdad. Por acá... ¿Y por qué se hace un montón, ¿ves? Es que esta cosa ya no sé ni... Bueno, mientras Vero lee, un saludo para mi abuelo José en Terrón, Colorado. Abuelito, te amo. Un día se lo llevé a conocer Tablillas allá en la frontera. Ajá. Entonces, abuelo, un saludo para usted, para toda la familia Rodríguez Salazar, para Mayra Zamora, que sé que en este momento debe estar conectada también, aunque esté trabajando, me imagino que debe estar trabajando, y a todos los que me conocen. De verdad, un abrazo para todos, porque cuesta mucho, el tiempo se va rapidísimo, chicos, pero a todos los que estuvieron ahí mandando mensajes, Jordan, que también ha estado por ahí escribiendo, entonces los quiero un montón, de verdad que sí. De hecho, Gaby, el tiempo ya se nos fue, entonces solo me queda preguntarte, ¿en qué anda Fondo a la Derecha Producciones? ¿En qué anda? ¿Qué está ahorita organizando, produciendo para que nos conteste? Perfecto. Fondo a la Derecha Producciones, en este momento estamos produciendo, valga la redundancia, un evento en la Virgen de Sarapiquí. El 10 de diciembre vamos a estar en la Virgen de Sarapiquí. Va a estar Fondo a la Derecha Producciones. Estamos produciendo junto con la Asociación de Desarrollo de Sarapiquí y el colegio, el Liceo La Virgen de Sarapiquí, perdón, un festival navideño. Así que para el 10 de diciembre ahí vamos a estar dándoles detalles en nuestra página de Facebook. De igual manera, tal vez con Vero vamos a estar ahí interactuando. El 9 de diciembre estamos en San Miguel de Sarapiquí, pero como banda rock, Fondo a la Derecha Banda Rock. Ahí vamos a estar con especial navideño. Tenemos un especial navideño que hemos estado trabajando duramente. Entonces, saludo para todos los chicos de Fondo a la Derecha Banda Rock. Y así que los esperamos hoy. El 9 y 10 de diciembre. De diciembre. De diciembre. Gaby, cuando te dicen hablar rápido, ¿verdad que hablas rápido? Qué buena que bueno, sos. No, mira. Pero, usted tiene que ir. ¿Ah? Usted tiene que ir. Yo tengo que ir. Vamos a ver, ojo, gente. Así. Esa suena súper linda. Pon atención. Ya le estamos diciendo a Vero. Pon atención. ¡Ah, carajo! Bicho. Hace así la cámara, así como. Vamos a ver si nos podemos llevar a Vero para que nos anime ahí ese festival. Ahí. Sí, ojalá. Vamos a ver, para ahorita que se lleguen. Sí, ahí. Miren, gente, ya rápidamente, porque ya ahora sí nos tenemos que ir. Producción me tiene aquí, pero dice: hola niña, soy Mariana Quintana Chávez Quintanilla, perdón, es que ya la rapidez y todo. Chávez, te quiero mucho de la
la Escuela San Miguel. Hola, soy Katherine de la Escuela San Miguel y lo típico es levantarse. Me levanto eso ya. Así es, así. Bueno, gracias, gente, de mamá. Llegó la hora de despedirnos. Yo quiero agradecerle con un abrazote a Gaby, de verdad, por haber venido con todo y la rodilla operada. Gaby, gracias. Sí. Y de verdad que viniste a levantarme a mí, el rating, el programa. Bueno, desde que venía en el carro, usted. Deberíamos contratarme. Gracias, gente linda que estuvo ahí viéndonos a través de la pantalla, mandándonos mensajes. Los queremos montones. No se despeguen y no se pierdan de los programas de Tomate un Break, porque todos los días tenemos un invitado especial a partir de estos días. Un besote y no se pierdan Tomate un Break de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, en esto que es Canal 14, TVN, Canal 14, en esto que es, voy de nuevo, en esto que es Tomate un Break. Me estoy quedando. Al día con gallo pinto, bailando cumbia tenemos un brinco. Original, distinto, soy de la tierra del café y el cacao, del azúcar y el banano exportado, donde llegan personas de todo lado, donde el gringo quedó enamorado, cuando vio lo que es la isla del coco, se enteró que sus edificios son poco y vino a vivir aquí si no me equivoco. Si no lo hace está loco, yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol, donde están las mujeres más lindas, playa, montaña y sol. Ay, aquí no hay ejército ni terroristas, playa, montaña y sol, solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol, flora, fauna, mar y un gran sol, país de Franklin Chang y Claudia Paul, amante de la selección de fútbol. Celebre ese gol. En mi tierra se vive feliz. Pregúntele a Chope o a Brian Ruiz. Pregúntele al Pato, al Chunche o a Solís. ¿Qué prefiere su país? En Guanacaste como suena la marimba, mientras Gorgojo mueve la timba. Llega Porción Son y de una vez me fallazo, con solo que me diga. Papá.